61. Cuarto y último número. 72. Felicidades a todos nuestros ganadores de Loto Pool Real. Conéctate con nosotros en nuestras cuentas oficiales como Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Además, sintonízanos en vivo a través de Teleuniverso Canal 29, RTVD Canal 4, Sorteos RD, Boreal Televisión y Canal 17 de Claro TV. Ahora, para que sigas ganando, doy paso a mi compañera Nicole. Gracias, Lisbeth. Muy buenas tardes. Jugando cualquiera de nuestros sorteos, tienes el chance de ser nuestro próximo millonario real. En esta ocasión te ganas tu dinerito desde la Gran Manzana. Con Nueva York Real seleccionas tres números del 00 al 99 más tu manzana favorita. Por tan solo 20 pesitos te ganas 5 millones de pesos. Sí, Nueva York es Nueva York y es real. Muy buena suerte para ti y nuestro primer premio corresponde al bolo número 15. Pegándole a uno de los tres premios te devolvemos el valor de tu jugada. Un premio más tu manzana favorita, ganas 40 pesos. Seguimos con el segundo premio. 14. Con dos premios ganas 200 pesos. Dos premios más tu manzana favorita, ganas 1000 pesos. Y por último, el tercer premio corresponde al vuelo número 80. Pegándole a los tres premios que acaban de salir, ganarás 200 mil pesos. Y al combinarlos con tu manzana favorita, serás un feliz ganador de 5 millones de pesos. Tu gran manzana que hoy te convierte en millonario es la manzana verde. Felicidades a todos nuestros agraciados de Nueva York Real. Concluimos con nuestro sorteo de la Lotería Real. Aquí detrás se sortean los bolos que fueron previamente certificados por las entidades y te deseamos muy buena suerte. Nuestro primer premio corresponde al bolo número Mano Limpia 11. Combinando el primer premio de la Lotería Real más el primer premio de la Lotería Nacional de la Tarde, te ganas un super palé de 30 mil pesos por cada 10 pesitos que apuestes. Seguimos con el segundo premio, Mano Limpia 50. Y por último, el tercer premio corresponde al bolo número Mano Limpia 63. Felicidades a todos nuestros ganadores de la Lotería Real. Recuerda que Pega 3 Real se ajusta a tu horario y se acomoda a tu tiempo. Te invito a que te acerques a cualquier banca real o agente real autorizado más cercano y realices tus jugaditas del día. Ahora sí, ve sacando tu ticket para que cheques con él en mano si eres uno de nuestros ganadores del día de hoy. Tu fecha real, 17. Pega 4 Real, 0, 3, 5, 3. Loto Pool Real 16, 81, 61, 72. Nueva York Real 15, 14, 80. Manzana Verde. Lotería Real primer premio 11. Segundo premio 50. Tercer premio 63. De esta forma llegamos al final. Te invito a que mañana nos acompañes en una entrega más de tu Lotería Real donde ganas y cobras más temprano. Ahora del Salón de Sorteos, volvemos a la música. Dominicana FM. Dominicana y Quisqueya FM felicitan a Pavel Núñez, un artista nuestro, cantante, productor y mejor ser humano. Por cuarta vez, los Latin Grammy reconocen su talento al nominarlo en la categoría Álbum Tropical. Pavel Núñez y su producción Pavel Trópico. Y nosotros aquí estamos de fiesta. Pavel Trópico, nominado a los Latin Grammy 2022. Felicidades, Pavel. Batazo profundo, la bola buscando distancia.
República Dominicana. Deportes al día. La verdadera opción al mediodía. Ahora sí. Muy buenas tardes, amables oyentes. Bienvenidos todos una vez más a nuestro programa diario Deportes al día. 35 años de historia y creciendo en Dominicana FM 98.9 en Santo Domingo y el Este, 99.9 FM en el Cibao y el Norte, y 99.5 FM en el Sur y el Sur Profundo. También puedes escuchar a Deportes al Día a través de la página web www.dominicanafmrd.com. Deportes al Día, que usted puede sintonizarnos vía TuneIn. Recuerden que las aplicaciones están de moda. Por ahí vía TuneIn usted puede sintonizarnos a través de Dominicana FM. Y por supuesto, domiplay.net, que tiene extensa parrilla de programación. Ahí aparecemos como Deportes al Día con Juan José Rodríguez. Ahí estamos en tiempo real y con el podcast disponible una vez finalizado el programa. Vamos a sorprender a Peguero y a Joel. Uh-huh. También puede comunicarse con nosotros a través de la página web, en el caso mío, no página web, perdón, a través de nuestras redes sociales, ¿verdad? En el caso mío, arroba Juan José Rot RD, en Instagram, Twitter y Facebook, y nuestro canal YouTube Juan José Rodríguez. Señor Peguero, ¿lo pueden seguir? Lo pueden seguir en Twitter, arroba Julio Peguero 21. A mí pueden seguir en arroba Joel Sánchez RD, Joel con Y, Twitter e Instagram, nuestro canal de YouTube, SAC Inicial RD. ¿Qué le pasa a ustedes dos cuando están juntos? ¿Ustedes se apagan, eh? Dos horas para decir en redes sociales. Ay, Dios mío. Dice de que la gente, supuestamente, entre comillas, y que la gente inteligente son distraídas. Mm. Dicen por ahí, no sé. ¿Y eso es verdad? Yo... No sé, ¿no? Ay, Dios mío. Bueno, vamos a darle gracias a Dios, Todopoderoso, que nos permite la salud, la energía, el entusiasmo de estar aquí con ustedes. Vamos a tener un programa muy especial. Ayer se paró Peguero y se quedó parado. ¿Por qué? Él es yanquista, ¿por qué es yanquista? No, yo no. Lo vive negando. Un amante del béisbol. Sí, yo no. Claro. En las grandes ligas. Es confabulado que está todo. Yo me inclino donde están los dominicanos siempre. Yo no tengo equipo favorito. ¿Y Joel, el equipo tú eres, Joel? Yo lo disfruto el juego cuando lo veo. Bueno, vámonos antes de el contenido de la Grandes Ligas. ¿Decir algo importante? Sí, recordarle a la gente que a la hora de pensar en su construcción, remodelación de su casa, hogar, oficina, usted tiene una única opción. Para que ahorre dinero, tiempo y combustible, debe visitar Materiales Industriales. Allí encontrarás todo lo que necesitas y no tendrás que moverte para ningún otro lugar. Equípese con Materiales Industriales, 30 años de experiencia en el mercado. Una ferretería completa, Materiales Industriales. Estamos ubicados en la avenida San Martín, número 183, casi esquina Máximo Gómez. Batazo profundo, la bola buscando distancia. Puede ser. Sí, señores. Adiós, línea candente. Bueno, la primera parte de las Grandes Ligas viene cortesía de Ecopetróleo Dominicana, una marca dominicana comprometida con el medio ambiente. Nuestras estaciones de combustibles están distribuidas en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. Pregunta difícil para Peguero. Dale. ¿A cuánto juego está Toronto de los Yankees? Ahora mismo.
El equipo de Toronto está a 5.5. ¿Tiene chance de alcanzar a los Yankees? No. ¿Qué? Pues me extraña, pues hace un mes tú dices que sí. ¿Cuándo? Bueno, matemáticamente sí. Ya no. Ya no. Aunque matemáticamente queda chance, matemáticamente, pero no. El equipo de los Yankees está jugando bien y se le están agregando piezas. Y no, yo creo que ya el equipo de los Yankees se va a quedar con la división. Bueno, con la victoria de ayer, yo creo que como que puede cambiar el panorama. Sí, eso también le levanta el ánimo. Tú sabes que ya el muerto de Aaron Hicks no va a jugar más. No, yo creo que no va a jugar más ese, ¿verdad? Porque fíjate que están prefieren al novato. Sí. Osvaldo Cabrera. A Osvaldo Cabrera. Sí, y ahora ya entró Harrison Bader, que es un center field original. Joshua Tanger más sembrado. Sí. El niño cuando retorna DJ LeMahieu. DJ LeMahieu. El sancocho, ¿no? Y también, el arma de ellos, el lío. Oye, le falta DJ LeMahieu. ¿Sí? Le falta también el que era de Boston, que estaba en Kansas. Benintendi. Y falta también la sorpresa de ellos, Mark Chapman. ¿Cuál? Carpenter. ¿Qué? No, pero hay ese sembró moda. Aportó y sorpresa. Porque te voy a dar un ejemplo. Benintendi debe ser el firme si retorna a la. Sí, claro. Oh, un guante de oro. Uno de los mejores le firme. ¿Y Bader va a estar sembrado en el centro? ¿Quién? Bader. Yo creo que lo van a alternar con George de vez en cuando. Porque él no batea, acuérdate. Aunque ayer jugó 4 carreras. Sí, ayer ese fue el día de él, el día de su debut. No, fueron 3 que empujó, excusa. Fueron 3. Ese es como dicen, suerte de principiante. ¿Cómo fue? Suerte de principiante. Ese fue de principiante. Claro, pues no batea, te lo sabes. Bueno, es verdad, puede ser que de vez en cuando pongan, cuando quieran meter a Campbell a jugar, mete también al tanto de refil. Aunque no me gusta a mí tanto de refri. No, nadie, un carnicero. Pero será eso. ¿Y LeMahieu entonces qué harían? LeMahieu va a jugar en el infielder, tú lo sabes. Alternando ahí. ¿Dónde? En el tercera, en segunda, en primera. Cuando le Anthony Rizzo. Da descanso a Rizzo. Oiga, Rizzo hay que darle descanso. Y Josh Donaldson. Y a Donaldson también. Y Gleyber Torres. Y Gleyber Torres, tú sabes que lo alternan ahí con en el Ciori segunda, con Falefa. Los lectores no están jugando, desde de cuento, usted está inventando ahora. Bueno, pero el si hay que abrirle espacio. No va a jugar short, olvídese de eso. Los Yankees decidieron que quieren defensa en esa posición y se olvidaron de Gleyber Torres ahí. Lo mandaron para segunda y olvídese de eso. Tenés un sacocho bueno, pero mientras tanto ayer, señores, que nos tocó narrar este partido. ¿Qué juego más emocionante? ¿Qué regreso de los Yankees? Te digo la verdad, José. Mira, hermano, sí. En el noveno, cuando ellos iniciaron así, yo lo quité ya y me puse a ver la novela. Dije, a ver novela, qué valor. Latigazo, por favor. Dame un latigazo. Y después tuve que darle para atrás. Y yo, pero espérate, ¿qué es lo que está pasando ahí? Pasó, ¿y tú no viste los 60 de George? Sí. ¿A tú gritaste por un ron? Sí, no, que ahí mismo, yo le di para atrás porque lo vi en las redes. Que, y no, después... pero, vamos en orden. Tú sabes que yo se venía a batear, yo lo anuncié. Sí, que lo vi en las redes. A buscar un 60. Y yo estaba viendo la página de Abad. Y yo bueno, volví a ese turno. Y le di para atrás y puse en la transmisión, cuando el noveno inning batió y que se amplió la ventaja, el equipo de Armonioyes. ¿Cómo se llama? ¿Cómo es? Los Piratas, cuando ampliaron la ventaja con el jonrón de Rodolfo Castro. Sí. Y terminó el noveno inning de los Piratas. Yo dije, en breve Aaron George buscando jonrón 60. Y la transmisión hasta puso la imagen de él. O sea que usted pidió transmisión del Tizón Deportivo. Y yo le digo que viene George Sebastián, usted va a poner novela. No, dame de 50 latigazos ese barbarazo. No, pero yo le di para atrás el turno. Porque ya yo no, puse la novela y después pa le di para atrás. Es que te viene en vivo, hermano. ¿Eh? No, 50 que dale a usted todo el que hizo eso. Ahora, si usted no sabía que venía yo a Sebastián. Ahora, yo tengo yo. Tú estás viendo ese juego. Yo soy matar en su último turno. ¿Tú lo quitas? No, imposible.
Eso lo hizo este señor. Es un crimen. Pero le di para ti, me lo dijo. El que le gusta la pelota y la historia, no me va a quitar ese juego, aunque esté 8-4, aunque sea yanquita. Ahora, ¿qué ocurrió cuando fue 8-4? Con Ronald Rodolfo Castro de tres carreras. Que mucha gente dijo, bueno, y escribieron, si yo preguntaba, ¿quién es la puerta de Nebre y bote la llave? Bota, pero hasta los fanáticos estaban yendo, José. No, te equivocaste. Sí, tú, ahí sí tú te diste cuenta. Muchos no se fueron los fanáticos. Muchos se fueron. Se quedaron esperando el turno de George. Y se notó. Bueno, cuando el turno de George Honrón estaba lleno, bueno, se mataron por la pelota como 50,000 gente. Sí, les regalaron bate, pelota y cosas, un grupo. Sí, pero se mataron por la bola. El asunto es que de que uno vio un ron de George, bueno, abrió la esperanza, George. Pues estaba de puso 8-5. Y después, por supuesto, se llenaron las bases con dos hits consecutivos. Y estando disparó su décimo Grand Slam de su carrera. Su walk-off número 11 de su carrera. De línea la sacó bastante. Impresionante. Para dejar en el terreno. Jonrón de cuatro carreras, ganar 9-8. El regreso más emocionante de la temporada. Bueno, ¿tú no crees? ¿Hay uno más emocionante que eso? Una estadística curiosa por ahí buena de ese regreso. ¿Cómo es, perdón? Hay una estadística curiosa por ahí buena de ese regreso. Así que dígala ahora, dígala. Después tira otra ahorita. Dígala para que la gente ponga el suspiro a bizcocho. Póngale el suspiro a bizcocho. ¿No la tiene? Bueno, déjelo. Mira. Anoche, en ese regreso también. Espérate. No, ya, vamos a lo otro. Mira. Ayer Toronto, en fiesta de batazos, derrotó al equipo Filadelfia. Toronto, un equipo peligroso. Le voy a decir algo. Yo tengo 6 meses diciendo, y aunque discuta con Peguero 50 veces, discuta con Joel, que mi equipo ideal de Toronto yo lo tengo sembrado. Yo soy el manager y yo siembro que le fila a Raimel Tapia. Y yo siembro en el centro de fila Springer. Y siembro el toque en el Ray. Ahora, designado, yo me lo alterno ahí. Justo a Cabambillo, a Dando Kirk. Cuando ya sienta como catcher, hago todo eso. Hago un sancocho con ellos, con Espinal en segunda y Bicho. Porque después mi equipo de Toronto está fijo. Chama en tercera, que ha bateado mucho más la segunda mitad. Sí. Y Cheque está extraordinario en short. El primero Vladimir. Entonces, tengo ahí 4 peloteros que pueden alternar, porque Espinal puede jugar segunda, Bicho puede jugar segunda. Cuando descansa Chama, puedo poner Espinal en tercera. Yo de Kirk o de Jansen como catcher. Cuando están los dos, pongo a Kirk de designado. Y a veces pongo designado a Cabambillo también. Pues yo me salgo de ahí. ¿Quién falta ahí? Ah, mira. El que está sembrado, el que sembró fue Will Merry. No, que Merry no está bateando tampoco. De ser un estelar, no. Merrifield hasta en la banca. Me llena de las expectativas en Toronto. Entonces, Toronto, yo lo veo firme y lo veo un equipo peligroso al peor. Sí, yo creo. Así que vámonos con un consejo para ir con el gurú y el fútbol. Bueno, recordarles a ustedes que para superar los desafíos actuales necesitamos equipos que respalden tu trabajo. Por eso, en la tienda Renta de Inca seguimos trabajando para apoyar las operaciones críticas en el sector comercial y agrícola. Para más información, síguenos en las redes sociales @IncaRental. Bueno, ya está todo claro en Francia. La ministra de Deportes, ayer, de la Nación de Francia, llamó a la federación y escribió a través de las redes y vio un comunicado que había que ponerse de acuerdo. Se pusieron de acuerdo. Ya Kylian Mbappé está de lleno con la selección y los patrocinadores.
Parece que el acuerdo llegó raudo y veloz y le dieron aparentemente lo que él exigía. Él sabe que goza ahora mismo de un seguimiento mundial y la admiración no solamente de los seguidores en Francia, sino todo en el resto del mundo, los amantes del fútbol y los curiosos del deporte en sentido general. Qué bueno que se haya arribado un acuerdo para que esta selección, que tiene compromisos con miras ya a las Ligas de Naciones, se centre a esos compromisos y pueda afinar detalles de cara al Mundial, que ya está al doblar de la esquina. Estamos hablando a final de noviembre. Se ve lejos, pero está ahí. Jugadores que juegan incluso hasta 3 juegos en la semana, porque juegan la Copa, juegan la Champions y juegan en su liga. El fútbol es la única competencia que tiene a veces en una misma semana 3 partidos, 2 partidos, y son bastante competitivos. Se trata de equilibrar lo más probable el calendario para ver qué se da. Continúa en pie el partido que tiene República Dominicana este próximo 24. Ese partido será en el Estadio Cibao. Y el 27 será aquí ante Colombia. Estamos hablando de la sub-20 que se va a medir ante su similar de Colombia. Esperamos tener un buen desenvolvimiento, un buen partido. Hay que saber que no somos favoritos para ganarle a Colombia, pero sí crecer y ir tomando esa experiencia de cara a las eliminatorias del Mundial de Estados Unidos, México y Canadá en el 2026. Creo que ese es el norte por donde debemos fijarnos y trabajar o trazarnos de llevar hacia allá, que es lo importante, ese Mundial. Ya la Liga de Naciones arranca mañana, esta fecha. Hoy lo que hay es partidos amistosos y de selecciones no muy importantes, pero mañana arranca las selecciones ya a jugar desde las 12 del día. Habrá partido importante. Mañana estará jugando Francia, Bélgica, Polonia ante Países Bajos. Hay muchos pronósticos mañana, así que estén pendientes de esos pronósticos que vamos a dar, también de pronóstico de partido de selecciones amistosas que se estarán llevando a cabo. Así que pendientes, estaremos dándole más detalles acerca de estos compromisos venideros. Recordarles a ustedes que Centro de Servicios Comete Naco, el Arroyo Pastoriza 220 entre Altiadentes y con López de Vega. Recuerden nuestros excelentes servicios: goma, batería automotrices y para inversores, interrupción de inversores, alineación y balanceo, cambio rápido, aceite, tren delantero. Tenemos delivery y baterías. Estamos abiertos lunes a sábado desde las 7:30 de la mañana. Centro de Servicios Cometa, como es costumbre, antes de la pausa. En Deportes al Día, un día como hoy. Un día como hoy se cierra un gran ciclo en la historia de los Yankees de Nueva York, el equipo más exitoso en las grandes ligas. Un día como hoy se juega el último partido en la casa Yankee Stadium contra los Orioles de Baltimore, la casa que construyó Babe Ruth, me decían, donde los Yankees ganaron todos sus títulos, excepto el único que han ganado hasta el momento en el nuevo Yankee Stadium, que fue inaugurado en el 2009, el único título que tienen. Después de ahí para atrás, todo fue la casa que construyó Babe Ruth, y ahí se cerró ese ciclo, un día como hoy del 2008. A esta hora se almuerza y se oye Deportes. Deportes al Día. En 1985 nace un sueño. Tenemos 36 años haciendo historia. En ILSA sabemos el esfuerzo que hace tu motor todos los días. Por eso te brindamos la mejor experiencia en cada kilómetro. Somos expertos en montura, alineación y balanceo con los más altos estándares de calidad y tecnología. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Checkman, Songtom Bus, Case, vehículos pesados y agrícolas en la República Dominicana. ILSA, gomas por un tubo. Yo soy extra viejo, siempre auténtico, estoy contigo en los mejores momentos. Yo soy único, inconfundible, extra viejo, todo el mundo sabe que siempre me quedo donde voy. Inigualable soy, celebro lo que es nuestro, extra viejo.
Extra Viejo 45 aniversario. Siempre auténtico. El consumo de alcohol es perjudicial para la salud. Retornamos con Deportes al Día. La verdadera opción al mediodía. De último minuto. De último minuto. De último minuto. Bueno, la leyenda de los Gigantes. ¿Qué? Buster Posey. Leyenda, ya le puso. Bueno, no, leyenda, esa leyenda. Esa leyenda. Oh, sí, sí, novato sí, del año, sí, jugador sí, más valioso. Sí, sí. Tres títulos de serie mundial, guante de oro. Esa leyenda. Champion bate. ¿Tiene más? Yo creo que sí, Juan José. No llega a su puesto. O sea, que tú crees que va a ser el catcher. El catcher. Franquicia. No, no. Tranquilo, pero siempre está adelante. ¿Qué es lo que le pasa? Pero que hay que empujarte porque está atragantado. No, no, está atragantado. Voy a buscar la frase. Ah, ok. El catcher de menos partidos en el Salón de la Fama. Yo creo, pero hay catcher que tiene menos número que él en el Salón de la Fama. Bueno, oye lo que dije. Dos frases diferentes. Porque esto es, usted es periodista, debe aprender a escuchar. Sí, yo te entendí. Yo dije una pregunta que no tiene que ver nada con lo que tú estás diciendo. Uh-huh. El catcher de menos juegos en el Salón de la Fama. Sí, yo creo que sí. Hay uno solo que compite con él. ¿Cuál? Roy Campanella, por el asunto de la... De, que fue extraordinario ese. Y ese fue superior a Posey. Bueno, sí. Fue superior a Posey, sí. Ese. Pero ese es por el accidente que vio acortada su carrera. Pero este tiene muchos números. Vuelvo a repetir, para mí superior a Posey, Roy Campanella. Está bien. Buster Posey está bien. No quiere decir se une al grupo de propietarios de los Gigantes de San Francisco. ¿Qué por ciento? ¿Un 1% de acciones? Tú no sabes que eso es muy pocas veces se revela. Ya, entonces tengo que gran cosa tú anunciando con. Pero ya con entonces Brasil, se cae su regreso, porque mucha gente pensó que podía regresar. No, no, oye, fácil. Él anunció que se retire, no vuelve más. Muchas lesiones en la rodilla. Sí, pero ya, acuérdate ya. Que esa regla de no bloquear el home es con motivo a él. Que lo lesionaron una vez. Ok. Dígame, maestro. Recordarles a ustedes que Kerr Max distribuye de manera exclusiva para República Dominicana y Tokohama la mejor goma del mundo al mejor precio. En Kerr Max tenemos todo tipo de servicios que su vehículo necesita: cambio de aceite, baterías, alineación, chequeo su tren delantero, aire acondicionado y diagnóstico computarizado. Kerr Max, estamos ubicados en la avenida John F. Kennedy, casi esquina López de Vega, en la Cuchilla Queen, la avenida San Martín con Kennedy, con el número telefónico 809-566-3636. Es estadística curiosa, como le gusta al pueblo dominicano. Bueno, lluvias de estadística hay de Aaron Josh. Wow. Lluvias. Primero, Aaron Josh se ha puesto a posicionar de ganar la triple corona a un gran mes de septiembre, en el que está ahora mismo 475 porcentaje de envasarse, 573 de slugging y 1017. Repito otra vez. OPS. Yo tengo dos años diciendo eso. Ahora tú vas a decir, después yo tengo un mes diciendo lo mismo. Espérate, sería el OPS, estamos hablando del mes de septiembre. ¿Qué mes de septiembre es? Mes de septiembre, de Aaron Josh. De Aaron Josh, lo que el número de él. 475. De promedio. De promedio. 573 porcentaje de envasarse. Sigue. Y 1017 de slugging. Wow. El OPS no es, humano. Es 1590. Oye, eso no sería humano. El OPS más alto en la historia en el mes de septiembre, con un mínimo de 75 partidos. Oye, Juan José, terminando una temporada ya agotado, ahí es que él ha aumentado. Es impresionante. Es impresionante. 573 de porcentaje de masas. Sí. Mándame eso, venga, WhatsApp. Te voy a mandar. Opinión de Grandes Ligas. Latigazo, lo que mencionan a Otani, para más valioso. No, que lo compre. Venga, latigazo. ¿Y que quién será el más azotado? Yo veo eso, José, me da ganas de llorar. Esa pregunta, sí. Y la MLB la tira, eso barbarazo. Es un irrespeto. Vendiendo. Es un irrespeto, yo estoy de acuerdo contigo. Están vendiendo en Japón. Claro, es mercadeo, eso es mercadeo. Crea tu cuenta, deposita y juega a ganar en juancitosport.com.de. Juancito Sport, una banca para fans. Vámonos con el bumper del baloncesto y vamos con el pueblo dominicano. Nuestra primera tanda. Yo estoy con el pueblo y yo no estoy como Peguero, que lo que quiere hablar él. Yo quiero que el pueblo hable, no, más que nosotros. Siempre el pueblo, siempre. Y que hagan preguntas. Búsquenme la sección de respuestas rápida, toda la que usted debe, que ayer le dejó a la gente sin darle información, por favor. Y el bumper de baloncesto. Está quemando lado. Vamos a ponerle la pila al hombre. Vamos a ponerlo diferente a Peguero y a Joel. Con energía y pum, pum, pum. Rápido.
Estamos en la llamada telefónica, el pueblo dominicano que manda Deportes al Día. José, ¿cómo estás? Buenas tardes, Onedis Sánchez de Naco. Yo ayer que quería ir ustedes porque cumplía años, pero se me complicó el día. Ah, ok. Felicidades. Sí, no, gracias. Fíjense, muchas bendiciones. Ustedes, gracias, no, y fanático de toda la vida de tu a Peguero, que Dios lo ayude, como un juego de los Yankees, pero Peguero, lo que son los turnos de Pujol y Aaron Judge. Oye, a ti que hay que rebajarte 2 días del sueldo y ve que te quiero por abusadorcito. ¿Cómo tú? Está buena la novela. Mira, déjate de eso, Joel. Oye, con tan buen patrón que tienes tú ahí, el aprende mejor, el mejor. No, se paga y enseña. Oye, ¿cómo la vas? Oye, paga y enseña. Al japonés ese, que vaya a ser chofán, ese no es Vladi. Oye, papá de los pollitos ahí. Si vosotros pidieron 500, pues Aaron Judge, ¿cuánto hay que pedir? 2,000 millones. Soto tiene 23 y Aaron Judge 29. No importa, no importa. Ah, oye, Soto tiene que ser maletero, yo. No, no exageres. Sesión de respuesta. ¿Cómo es sesión de respuesta? Sí, se emocionó. Sesión de respuesta. Deportes al Día, buenas tardes. Catañuela Montecriste. De Catañuela, dígame, ¿quién nos habla? Padilla, ya tú tienes que conocerme. Sí, pero está bien, Padilla, pero bueno, decir tu nombre para que la gente te identifique. Sí, sí. Y supere a Wilber y a Carela aquí. Ayer cuando iba a batear tanto, digo, ya, ¿será que se va a punchar otra vez? ¿Tú porque pensaste? En los últimos 3 juegos que usted ha narrado, se ha punchado 4 veces. ¿Se ha punchado 4 veces? Se ha punchado 4 veces en cada juego. En cada juego que usted ha narrado. Yo presentía el honrón. Sí, digo, no porque di los datos de cuánto Grand Slam tiene, cuánto batea, porque siempre lo doy. Bueno, pero no sé, dígame. El juego de los Yankees, usted tiene que narrarlo hoy también. Es igualito que de Pujol. Cuando a Pujol le falte uno, tampoco se puede dejar de narrar. Muchas gracias por su sugerencia. Ponga sesión de respuesta a eso, lo de Pujols. ¿Verdad? Dígame, maestro. Recordarles a ustedes que para superar los desafíos actuales necesitamos equipos que respalden tu trabajo. Por eso, en la tienda Renta de Inca seguimos trabajando para apoyar las operaciones críticas en el sector comercial agrícola. Para más información, síguenos en las redes sociales @IncaRental. Buenas tardes, Deportes al Día, llamada libre. Buenas tardes, vamos a ver. Alex Pujols. Ah, ya me conociste la voz. Sí, tú sabes que yo soy el oyente más viejo que tú tienes ahí, ¿no? ¿Verdad? Ajá. Pues yo te lo he dicho, ¿te acuerdas cuando la vez que me gané el premio? Yo te estoy oyendo de... Yo tenía 14 años, José, y tengo 49. Los dos éramos niños. Ah, ya lo sabes. No, no, usted me lleva. No, ¿Qué pasa? No, José, mira, dígame. ¿Te acuerdas que te dije que Vladimir dijo que era otro robo si se lo daban a votar? No hay comparación. Yo, los números de yo están demasiado superbos. La Grande Liga debe de revisarse porque... Está matando el evento. Mira, además yo dije algo. Sesión de respuesta, debo decirlo ahí. Lo del MVP que yo te dije el otro día. Otra cosa. Fuera del aire, lo dijo los muchachos y ellos me comprendieron lo que yo dije. O yo lo dije en el aire, fue. Fue el aire que yo lo dije. Y mira, eso nadie lo ha dicho. Ni nadie se ha dado cuenta. O no lo ha destacado nadie. Nadie lo ha destacado. No. Lo que yo dije. Vamos a decirlo en breve. Dígame ahora. Vamos a hacer. Ajá. No, Otani. No tiene número como bateador, ni tiene número como picha, porque no lo estuvieran nombrando para el tallón. Entonces, porque picha le van a dar más valioso, pero que lo metan en el tallón, entonces. Mira, él está como bateador, si tú te vas a la estadística nueva generación, victoria sobre los reemplazos, en lugar 49 en la liga. En la jugada de posición, o sea que está muy lejos. No se lleven de los jorrones, porque el mejor de los jorrones solamente. Oye, te digo algo. A mí no me gusta la estadística de nueva generación. Yo soy chapado en la antigua. A mí me gusta. Pero para los que le gusta eso, entonces también no tienen excusa, Valedera. Gracias por tu llamada. Lo que pasa, te voy a decir todo en su contexto. Las victorias, bueno, vamos a una última llamada para la sesión de respuesta porque tenemos el tiempo encima. Deportes al Día, buenas tardes. Le cedo mi turno a otro. No, está bien. Carela. No, pues yo se lo cedo para paso yo. Carela, usted manda aquí, no sea que te estén tirándote, Joel. ¿Quién que manda aquí? Carela que manda aquí. Lo que pasa es que yo le regalo recarga a unos cuantos, principalmente. Mira, ese no sé, Joel, de que ya, que no esa llamada, Joel. Esa no entra ya la próxima. Oye. Dígame, Carela. Patrón. Ajá.
Pero los únicos que no creen, hace un mes que Aaron Jordan valió, son los tres o cuatro fanáticos de Boston que llaman al programa. No, no estoy de acuerdo contigo, ¿no? Pero venga acá, ¿cómo no, que no? No, no. Bueno, patrón, yo le digo a usted. Hay muchos periodistas que están hablando de eso, inclusive patrón, en Estados Unidos, es lo que dijo Peguero. Esa patrón, pregunta, tú preguntar en el aire. Es que, una cadena de MLB preguntar que quién es el más valioso, no, pero Josh Ohtani, te está diciendo que tiene duda, chance Ohtani, que hay duda, que está cerca. Tú no debes preguntar eso. Pero patrón, vamos al helicóptero. También votaron el helicóptero ustedes. Yo el helicóptero, yo llevaba el trofeo a la gente, llevaba el trofeo yo a la casa de Josh. Con una antelación. Prendan el helicóptero, busca el helicóptero, pero búscalo, aprendan a buscar. Busca ahí, sonido de helicóptero, ponlo ahí. Claro, y búscalo, improvisa, ponte la pila. No dejes de ser peguero, por favor. Oh, pero Dios. Gracias, Carela. Dígame, ok, gracias. Señores, vamos a una sesión de respuesta. No hay más llamada ahora, ahorita hacemos más llamadas. Más tarde. Sesión de respuesta. Bueno, lo que decía, que la única liga del mundo profesional, de deporte profesional, en Estados Unidos, otra parte del mundo, donde el más valioso no está en un equipo ganador, en el mejor de Grandes Ligas. La única liga, el baloncesto de la NBA, en todos los eventos. Bueno, ¿quién fue el más valioso de la Eurocopa? El que gana. El baloncesto, el español. Gómez, Willy Hernán Gómez. No fue el que tuvo mejor actuación. Porque tanto Giannis Antetokounmpo, como Jokic, como, ¿cómo se llama? El otro que es verdugo. Lucas Doncic tuvieron mejor actuación que Hernán Gómez, pero ¿por qué fue el más valioso? Porque su equipo fue campeón. Pero fíjate, José. Entonces tú vas torneo por torneo, dime tú la FIBA. El más valioso del mundial tiene que ser el equipo ganador obligatoriamente. Siempre lo dice el equipo ganador. Sí, sí. Entonces, ¿por qué en la MLB no es así? Pero fíjate, ellos se contradicen porque en los playoffs, en la serie mundial y en la serie campeonato, hay un caso. Hay uno nada más. Y hay un caso en la NBA, uno solo. Sí, de más de 100 años. Entonces, en las grandes ligas, el que gana la que no debió mundial, ser. No debió no ser. No debió ser, claro. El que gana la mundial. Por eso está quitándole mérito que fue campeón. Que ganó, exactamente. Le dan el más valioso al que gana la serie mundial. No al que. O a un pelotero de lo que gana. Exactamente. No al que gana. Un sí, pelotero. Sí, claro, pelotero. Y no solamente la serie mundial. En las campañas regulares de la NBA, son un equipo ganador. Al equipo perdedor no le es más valioso. Tú no viste un equipo perdedor. No, nada. De que más valioso. De que Ohtani más sotanero. De que más valioso. Hermano. Es el único deporte, y lo peor es todo que la regla lo dice, incorrectamente, que permite la flexibilidad al periodista de decidir. Si él quiere, dice a sí mismo, si usted quiere darle más importancia a que ganó, usted puede hacerlo. Pero no obligatorio. Sí. Eso está mal. Vamos a la pausa. No, bueno, sesión de respuesta, falta algo ahí. Está flojo, lo de Soto. Soto no le cale el bulto a los Dios. No, imposible. Ya Soto comenzó a batear. Dio dos días hoy. Digo, ayer, tres y antes de ayer, dos y el tres partidos tiene ya siete. No, señores. Sí. No nos llevemos del slum de Soto. Soto, por algo, el año pasado, todos los analistas de la MLB, tanto norteamericanos como dominicanos, decíamos que Soto es el bateador más completo de la Grandes Ligas. Porque él, primero, se poncha poco. Le hicimos mucha transferencia, batea para poder, para extra base y para promedio. A cada líder de bateo, líder de porcentaje en basarse, no nos llevemos de un slump. José, 23 años tiene Juan Soto. A esa edad, a los Josh estaba en ligas menores. Vamos a la pausa, venimos con más de Deportes al Día. A esta hora se almuerza y se oye Deportes. Deportes al Día. Ahora el mega chance de Loteca viene grande, grande, grande. Porque puedes jugar a una misma combinación hasta 10 veces y ganar 500 millones y 10 tajos del año. Puedes jugar a una misma combinación 1, 2, 3, 4 y hasta 10 veces. Ganas desde 50 millones y un tajo del año hasta el gran premio de 500 millones de pesos y 10 tajos del año. Jugadas o apuestas desde 25 pesitos. Todas las jugadas del mega chance participan gratis en la tómbola de la repartidera con más de 1,000,000 de pesos diarios en premios de 1,000 pesos. Loteca te toca. Deportes al Día. La verdadera opción al mediodía. De último minuto. De último minuto. De último minuto. De último minuto. Lidón tiene una nueva TV internacional, un contrato con MLB TV por 3 años, repartición de beneficios mitad y mitad. También destacar que Lidón tiene
aparte de la televisión internacional, un acuerdo de 5 años con Hamtip Sport TV, que pagará cerca de $1,000,000 de dólares anual a las estrellas, a todos los equipos. No, a todos, no, a 4. A estrellas, escogidos. Tú sabes que el principal problema de esta lidón es la división que hay. Sí. Equipo no nunca, no, nunca hacen nada juntos. No Águila, por YouTube. Águila y Licey tienen ya un acuerdo con otro canal que ellos transmiten por YouTube. Entonces, los demás, los 4 restantes, estarán transmitiendo por el nuevo que dice. Perfecto, muchas gracias por la información. Por aquí es usted opinar. El problema del Lidón como liga, porque el béisbol es el deporte rey, Lidón muy bien, pero si tú hablas de estrategia de mercadeo, estrategia de negocio, ¿por qué el Lidón no ha avanzado en esto? Porque la división que hay, o sea, no hay manera que hagan algo unido. ¿No es increíble? Aquí las ligas se mercadean juntas, la MLB mercadea, hay un canal de la liga. Eso debe ser Lidón TV. Lidón TV. Que debe transmitir eso. Y otra cosa, como dijo un amigo mío ayer, no voy a decir el nombre porque es un empresario muy famoso, me dijo, aquí debe haber ya vaya anunciando el torneo. No, aquí... Ellos confían en que este es el deporte rey, señores. Hay que darle extra, como hacen en las grandes ligas. ¿En qué ellos confían? Le regalan muñequitos, le regalan pelotas, le regalan a los fanáticos. Y mira que allá hay mucho más abonados que aquí. O sea, ellos pueden decir, ya están abonados, ¿para qué les voy a regalar algo? Lo regalan como quiera. Ellos confían en que los programas de deporte le dan la promoción gratis al béisbol. Pero aparte de la promoción gratis, porque el deporte rey, que esto está en la sangre del dominicano, pero al que llega a un estadio, usted tiene que darle cosas extras. Cosas extras. Y es porque no hay unión. Todo el mundo habla para su lado. Dígame. Recordarles a ustedes que a la hora de visitar una ferretería, la mejor opción es Materiales Industriales. Allí ahorrarás dinero, tiempo y combustible. No tendrás que moverte para ningún otro lugar. 30 años de experiencia en el mercado. Una ferretería completa, Materiales Industriales. Estamos ubicados en la avenida San Martín, número 183, casi esquina Máximo Gómez. Estadística curiosa, como le gusta al pueblo dominicano. Giancarlo Stanton es el cuarto jugador en la historia de la MLB en alcanzar 3 Grand Slam en una carrera. ¿Cómo desde carrera? 2007. ¿Cómo en una carrera? En su carrera. ¿Cómo que en paquetón? Giancarlo Stanton es el cuarto jugador en la historia de la MLB en alcanzar 3 Grand Slam. Yo creo que está leyendo mal. No, ¿está ahí? No, espérate. Ya, ahora sí. Es el cuarto jugador de la historia de la liga en tener 3 Grand Slam walk-off para dejar en el terreno. Porque hay empaquetón de Grand Slam. 27, ¿no fue que tuvo Alex Rodríguez? 27 Grand Slam. Ayer fue su tercer Grand Slam walk-off para dejar en el terreno. Desde 2017, los Yankees estaban de 113-0. O sea, 0 de victoria cuando perdían por 4 carreras o más. Después del octavo inning, como ayer, perdían 8-4. 8-4. Es la primera vez que los Yankees retornan un partido perdiendo por 4 carreras en el noveno inning desde 2017. No habían hecho 2017 en adelante. Además, este fue el cuarto Grand Slam walk-off en la historia de los Yankees de la franquicia. Estando por bajo por 3. Y el segundo de esta temporada, porque Joe Donaldson también lo hizo este año, en el Donaldson, el décimo inning. Los otros que han conectado han logrado esto, perdiendo por 3 carreras un Grand Slam para dejar el terreno, o sea, ganar por una carrera solamente. Ya quedó tanto ayer, Joe Donaldson en el 2022, décimo inning, Jason Giambi en el 2002 y Babe Ruth el Bambino en el 1925. Palabras mayores, papel y lápiz. Papel y lápiz. Mándeme papel y lápiz ese también. Vamos a tirarlo hoy, dígame. ¿Qué usted quiere? Al bumper de béisbol. Ah, pues ya entiende la seña. La segunda parte de las Grandes Ligas viene cortesía de Ecopetróleo Dominicana, una marca dominicana comprometida con el medio ambiente.
Nuestras estaciones de combustibles están distribuidas en todo el territorio nacional para ofrecerte un servicio de calidad. Somos Ecopetróleo, tu gasolina. Mira, en breve estaremos con un par de cosas de la NBA que no lo hablamos por el asunto de la llamada. Mira, hablando de Juan Soto, está como calentado Juan Soto. Mira, yo creo que otro equipo peligroso en los playoffs son los Padres de San Diego. Los Mets, uno dice que son peligrosos porque los Mets están en primer lugar. Pero los, dos pero los Mets, los dos en una serie corta, tienen... le pueden ganar cualquier conjunto, con Jacob DeGrom y Machete a la cabeza. Claro, son dos pitchers. Pero los Padres de San Diego, para mí, en mi opinión, no importa lo que opine Peguero, porque nunca está de acuerdo conmigo como quiera. Para mí, los Padres de San Diego pueden ser un equipo peligroso en la postemporada. ¿Tú sabes por qué? Porque no es verdad que Juan Soto va a seguir batiendo así. Juan Soto es un tipo que puede dominar una postemporada del solo. Bueno, ya lo hizo con Washington. Lo hizo con Washington, ¿verdad? Sí, ya lo hizo una vez. Ah. Y este es un equipo que tiene buen picheo. Cuando tú hablas de Joe Musgrove, Yu Darvish, Blake Snell, Mike Clevinger y Shane Manea, son cinco pichos buenos. Sí. Son pichos que han sido estelares en grandes ligas. El asunto de ellos ha sido ese bullpen. En el bullpen está Pierce Johnson, Adrián Morejón, que bueno, Robert Suárez, Luis García, Nick Martínez, Josh Hader. Y es un line-up respetable, señores. Un line-up que tiene a Josh Bell, a Juan Soto, a Jurison Profar, a Manny Machado, a Jay Cronover, a Drury, a Nola, a Will Myers, a Trey Grisham, o sea, Jorge Alfaro, Austin Nola. Un equipo bueno. Y si Josoto batea como ellos esperaban, cambia por completo este conjunto. Es mi punto de vista. Y lo estamos viendo en los últimos días, las últimas victorias de ellos, donde todas, mucho mejor. Donde todas ha contribuido Juan Soto. Bueno, fue el que remolcó la primera carrera ayer. ¿Cómo? Fue el que remolcó la primera carrera. De hecho, ha subido a 2.92 en los últimos 7 juegos. De 24-7. 7 remolcadas también, que son muy buenas en un lapso de 7 días. Juan Soto, mejorando lo que le criticamos. Mira, aquí una para que vez. Tú tengas una idea. Yo conectó 2 hits ayer, 3 hits. Antes de ayer conectó 3 hits, incluyendo un doble y un jonrón. 2 hits. Sí. Se envasó 3 veces. Y en los últimos 4 partidos ha empujado 6 carreras. Ha comenzado a batear y es importante conectar extra base. Entre los 7 hits está 2 dobles, un triple y un cuadrangular. O sea que se han visto. Y ayer fue una línea durísima de hits que conectó para empujar. Manny Machado también empujó carrera ayer. Llegó a 93 empujadas Manny Machado. Manny Machado ha sido el más consistente. Pero lo importante para San Diego es que Soto despierte y Soto está despierto. Claro, si Soto está en ese line-up, está bateando, se le dificulta a cualquier lanzador porque tiene que picharle bien a él y entonces fajarse con Machado. Y así Machado ve mejores turnos. Es lo que yo siempre he dicho. Si Machado está detrás de Juan Soto, va a remolcar más carreras y va a haber mejores lanzamientos. Y hablando de San Diego, ¿verdad? Ahora mismo en el wild card de la Liga Nacional está en segundo lugar, tienen ventaja de un juego y medio sobre Filadelfia y 4 juegos sobre Milwaukee. 4 juegos de Milwaukee, o sea, sí, Milwaukee. Los Padres están a punto de clasificar porque para ellos perder tienen que 2 equipos pasarle a ellos, no 1, 2. De hecho, ayer el Atlanta ya clasificó, aseguró por lo menos un puesto. ¿Y los Mets también? Y los Mets también, exactamente. A pesar de que ellos todavía están peleando por la división. Por el primer lugar. Sí. El que no gana está clasificado. Exactamente. Ya clasificaron. Sí. Ahora, Milwaukee, de proyecto San Diego, para salir fuera, tienen que tener una mala racha. Y porque tienen que 2 equipos pasarle a ellos. Filadelfia y Milwaukee. Bueno, y no 1, 2. Y Filadelfia y Milwaukee ahora mismo se han metido en una racha negativa. En un mal momento de la temporada. ¿Cuántos partidos le queda a San Diego? 14 juegos le queda a San Diego. Y repetimos, 4 partidos de ventaja sobre Milwaukee, que es su rival que podía sacarlo. Hizo todo despertando. Vámonos con sesión de respuesta, que hay muchas y usted no quiere contestarlas.
la que tú dijiste, el comentario tuyo que te iba a hacer acerca de del MVP. ¿De qué comentario MVP? Que tú dijiste, iba a hacer un comentario. Ya yo lo dije. Había lo de MVP en la liga, lo dije, acabo de decirlo. Ah, pues ya. No hay más. Usted debe algunas. ¿Cuál? Señores, llamen ustedes, recuerden la sesión de respuesta a este señor, Dios mío. Pero mírala ahí. Que, mira, él aquí puso. Él debe lo de Sammy y Bones cuando lo quitaron más valioso, diga. Y usted, no lo hablamos. Ya lo puso. No lo puso, no lo dijo. Bueno, usted. Mira, los números dicen que le quitaron los dos. No, yo estoy de acuerdo que le quitaron uno. ¿Cuál le quitaron? Le quitaron el del 2003. ¿2003? El del 2003. Bones versus Bones. Claro que sí. Jonrón de los dos. Dime los jonrones de los dos. Espérate, primero te voy a decir la del 2002. No me. ¿Y tú a buscarlo ahora? No, la de Taquimi, la de Pujols. No, la que le quitaron, ¿dónde está? La del 2003. Ah, no, está. Anotada está. Anotada aquí. Entonces no me busques 2002, búscame el 2003 ya. Ok, lo digo yo porque él no quiere decirlo. ¿Quién es el de abajo? No, esos son los dos años de Pujols. ¿Y la de Bono están? Está aquí. Pero hago una pausa. Este caballero está más lento que un suelo de miel de abeja, Dios mío. Ahora se almuerza y se oye deportes. Deportes al día. Gana el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas en Juancito Sport. Sí, tan simple como depositar un mínimo de 500 pesos o su equivalente en dólares, recibes el 100% de bono en tu primer depósito para apuestas deportivas. Con Juancito Sport, sí ganas. Ciertas restricciones aplican. Ese neumático es naranja. Puede parecer raro, pero vamos a explicarlo. Cuando se trata de elegir neumáticos, no tiene que ser blanco y negro. No lo parece, pero este neumático está hecho de naranjas. Esta es nuestra línea de neumáticos Bluer. Mezcla gomas naturales y sintéticas con aceite natural de la cáscara de naranja. Sí, lo que oyes, cáscara de naranja. Raro pero increíble, porque se necesita menos petróleo para fabricar el neumático, convirtiéndolo en un amigo del medio ambiente. El aceite de naranja hace que el neumático sea más fuerte. Eso significa más kilometraje, reducción del consumo, mejor adherencia en todas las condiciones todo el año. Yokohama es alto rendimiento. Distribuidor exclusivo CarMax Service Center, el más grande y completo del país. Estamos ubicados en la avenida John F. Kennedy, número 64, casi esquina Lope de Vega, Santo Domingo, con el teléfono 809-566-3636. Retornamos con Deportes al Día. La verdadera opción al mediodía. Está quemando la. De la NBA, hay un jugador que fue muy importante para que los Celtics de Boston pasaran a la final de la NBA, y Robin Williams III, un tipo que da muchos tapones, que es atlético y que le da como un jugador diferente, una temática diferente al resto del equipo, porque es un bloqueador de tiro, atlético para su estatura, 6'11", y juega su posición, hay que estar ahí debajo del aro, los alley-oop. Un muchacho que cumple 25 años ahora, o sea, joven, va a ser operado, no va a ser grave, va a estar fuera 4 a 6 semanas. ¿Y por qué esperaron hasta ahora? Bueno, sí. Parece que fue ahora que se le vio la lesión. Recuerda que ellos están mucho practicando ahora mismo, porque ya inician ahora, ya iniciaron mucho los campamentos. Los campamentos. Sí. Bueno, él estará fuera. Es más, el primer partido de pretemporada es el 30 de septiembre. Él estará fuera La pretemporada. Él estará fuera del campamento y de la pretemporada. Y ya anunció Robert Server en el día de hoy que está vendiendo, buscando compradores ya para los Suns y el equipo los Mavericks de la NBA. Mercury. De Mercury, sí. Phoenix Mercury, el de la WNBA. Antes de que lo obliguen. No, es que la presión ya lo está buscando. Él lo hizo bien, mejor que lo haga antes que lo vayan a obligar. Ya lo, es que eso venía. Hay mucha presión ahora mismo. Entonces, hablando de comentarios incorrectos, el famoso jugador de mucho talento, porque habla demasiado, Anthony Edwards, acaba de ser multado con $40,000 por su comentario anti-gay en las redes sociales. Él como quiera, el domingo pasado pidió disculpas, ¿verdad? Donde después grabar un video hablando de criticando precisamente a las personas gay,
pidió disculpa, pero después de pedir disculpa, la NBA dijo que ya, que el año ya, está ya hecho. Además, el tipo de lenguaje ofensivo y discriminatorio. Uh-huh. ¿Y cómo se llama el otro cuando tú también? Homofóbico. No, eso no es. Discriminatorio, ofensivo, hay otra palabra que se usa. Cuando tú sometís al otro ser humano, lo. Hay una palabra. ¿Tú cuando sometís? Denigrante. Denigrante, dígame. Recordarles a ustedes que Centro de Servicios Comete en Acuara, Roberto Pastoriza, con nuestro excelente servicio, estamos ubicados en la avenida Tiradentes y López de Vega, con la excelencia de nuestro servicio. Recuerden que tenemos delivery de baterías. Estamos abiertos lunes a sábado desde las 7:30 de la mañana. Centro de Servicios Cometa. Vamos a la pausa, venimos con los favoritos y el dominicano del día. Y venimos con lo de Sammy versus Bones. No, lo de Bones y. Versus y, Sammy. No, y Pujols. Ah, Pujols. Ok. Ahora se almuerza y se oye Deportes. Deportes al día. En 1985 nace un sueño. Tenemos 36 años haciendo historia. En ILSA sabemos el esfuerzo que hace tu motor todos los días. Por eso te brindamos la mejor experiencia en cada kilómetro. Somos expertos en montura, alineación y balanceo con los más altos estándares de calidad y tecnología. Somos distribuidores exclusivos de las marcas Checkman, Son Tombus, Case, vehículos pesados y agrícolas en la República Dominicana. ILSA, gomas por un tubo. Deportes al día. La verdadera opción al mediodía. Bueno, hay que decir que el dominicano del día para usted, Joel. Cristian Javier. ¿Por qué? Oh, pero tiró inmaculado. Cinco entradas, un hit. Inmaculado, no. Digo, un hit. Un hit, cinco, sí. Una obra de arte, creo. Ah, decir. Pero tienen ustedes cinco hits y va en Grandes Ligas. Y un solo hit. Seis ponches. ¿Y usted para el tuyo? Yo me quedo con Raimel Tapia. ¿Doble y triple? Triple y doble. Doble con base llena y triple. Eso fue un juego abierto. Sí, pero hay que hacerle porque el otro hizo mucha también. No, yo me voy con Javier. Qué bueno, no estoy de acuerdo contigo. Vamos con la comparación. Vamos, Fabrito, en breve. Calma, pueblo, dígame. Mira, Bones y Pujols en el 2003. Jonrón de los dos. Lo de Bones, 40. Lo de Pujols, 43. Bones, 45. Empujada. 124 Pujols. Bones, 90. Cuando llevó 34. Sí. Por medio bateo. Bones, 341. Pujols, 314. No, 359. Pujol batió más que él. 359, sí. Batió más que él, empujó más que él y pegado un jonrón. Y los hits. Ajá. 133 Barry Bonds, 212. Al Pujol. Y porcentaje en basarse, apuntaje que porque ahí vino el lío. Pujols, porcentaje en basarse, 439. ¿Y Bonds? Lo dejó a propósito. No. Mientras se prepara usted, esto estaba grabado, así que no interrumpa. Vamos con los favoritos de la Grandes Ligas para miércoles 21 de septiembre. Boston Cincinnati, Cibo contra Chase Anderson. Debe pasar ese juego que está peligroso. Houston en Tampa. McCullers Jr. contra Corey Kluber. Otro juego difícil. Ahí me voy con el equipo de Houston. Cachorros en Marlins. Strowman contra Luzardo. Voy con los Cachorros. Toronto en Filadelfia. Partido que mata en el tiempo, correr 39. Gossman contra Wheeler. Voy con los Azulejos. Detroit en Baltimore. Matt Manning contra Jordan Lyles. Me gustan los Orioles. Pirata en Yankees. Roansy contra el dominicano contra Luis Severino, que está retornando. Ahorita incapacitado, me voy con el equipo de los Yankees. Angelino en Texas. Davidson contra Dave Dunning. Voy con Texas en su casa. Minnesota en Kansas City. Over contra Daniel Lynch. Ahí me gusta el equipo de los mellizos. Cleveland en media blanca. McKenzie contra Lance Lynn. Qué partidazo ganó ayer el equipo de Cleveland. Ahí me voy con el equipo de los media blanca. Francisco en Colorado. Logan Webb contra Germán Márquez. Me voy con los Gigantes. Seattle en Oakland. Robbie Ray contra James Caprile. Me voy con los Marineros. San Luis en San Diego. Nicolas contra Blake Snell. Me voy con los Padres. Y Arizona en los Dodgers. Madison Bumgarner contra Dustin May. Voy con los Dodgers. Entonces, finalmente, ¿porcentaje de envasarse? ¿Porcentaje de envasarse? ¿Porcentaje de envasarse? De 529. Ah, ahí es que estuvo, yo te digo. Apuesto que fue ahí. Por impresionante. Estaremos mañana con su programa favorito, Deportes al Día. En breve, Tenchi Rodríguez, los deportes. Deportes al Día.
verdadera opción al mediodía. En Seguros Reservas trabajamos por un mundo más práctico, en el que sin desplazarse, Juan autoinspecciona su vehículo y ahorra tiempo. En el que los García se sienten siempre protegidos con un seguro médico internacional con cobertura local que se adapta a cada uno de ellos. Donde Laura, desde la comodidad de su celular, solicita asistencia en su casa o negocio ante cualquier imprevisto. Somos un seguro que te brinda nuevas experiencias por la evolución que nos une. Seguros Reservas. Respaldamos tu mañana. Dominicana FM, la emisora del país, presenta a Tenchi Rodríguez en los deportes. Mis amigos, buenas tardes. Aquí comienza Tenchi Rodríguez en los deportes a través de Dominicana FM. Como siempre, tan dominicana como tú. Agradeciéndole a Dios, como siempre, la gran oportunidad de llegar a la mitad de la semana junto a Tomás Peguero, Fello Comas, allá en cabina, y cada uno de ustedes, los que sintonizan este espacio, luego de Deportes al Día con Juan José Rodríguez y su gran equipo. Entonces nosotros, previo a la transmisión de la Lotería Nacional. Entonces, 30 minutos rápidos y concisos. Saludo a la diáspora dominicana que nos sintoniza en este momento desde cualquier parte del mundo en dominicanafm.com y Tuning Radio Dominicana FM. Bueno, ¿por dónde empezar? Ayer fue uno de esos días en que no hay muchas maneras de describir y poder controlar esa parte emocional que después que uno, sin apartarse de la dominicanidad, le coge amor a una ciudad que se llama Nueva York. Como nos ha tocado a cada uno de nosotros, los que hemos vivido 20, 30 años en este país, 15, 10, y hay gente que le coge el piso temprano, pero tener la oportunidad en un mismo día de que los dos equipos inicien perdiendo, se recuperen, y que dos jonrones con las bases llenas por ambos lados, uno en Milwaukee por el boricua Francisco Lindor, que antes ya le había prometido a Edwin Encarnación que le iba a ayudar a los damnificados que Edwin está pidiendo para aportar un granito de arena a esa gente que fueron afectadas por el huracán Fiona que pasó por República Dominicana. Así que Lindor con jonrón con las bases llenas, después del jonrón de Pete Alonso, puso a los Mets en el tapete y manteniendo un juego de ventaja sobre los Bravos de Atlanta, que clasificaron ayer también. Y en el Yankee Stadium, yo más adelante le voy a describir por qué los que tiran patada voladora todavía dudan de que Aaron Judge no solamente va a ser el jugador más valioso de la Liga Americana. Él fue el jugador más valioso del mes de agosto. Él fue el jugador más valioso del mes de julio. Él fue el jugador más valioso del mes de junio. Él fue el jugador más valioso del mes de mayo. Él fue el jugador más valioso del mes de abril. Y está siendo uno de los meses más históricos y trascendentales en la historia del mes de septiembre que ha podido tener jugador alguno. Más adelante yo lo voy a dar explicaciones, porque todavía hay gente tirando pata voladora. Saludos, Tomás, buenas tardes, ¿cómo te sientes? Saludos, Tenchi, saludos a todos los que están en sintonía en este momento. Y más valioso fue la noche y anoche para la ciudad de Nueva York. Queens, el Bronx, recordamos ese 2000 cuando se enfrentaron esos dos equipos, celebrando con dos cuadrangulares con la base llena. Y ya los Mets, pues obviamente clasificado, pero con el problemita de que los Bravos de Atlanta, que en este momento ganan 2-1 en el quinto, en el sexto inning ante los nacionales, la cosa se celebró anoche como si estuviéramos logrando eso del 2000, Tenchi. Qué alegría, qué emoción con esos cuadrangulares, tanto del boricua como de Giancarlo Stanton, que también tiene sangre boricua, por no decir así, por no dejar de... Oportunidad,
la gran oportunidad. Tenchi, qué alegría, qué emoción con esos cuadrangulares, tanto del boricua como de Giancarlo Stanton, que también tiene sangre boricua, por no decir así, por no dejar de qué emoción con esos cuadrangulares, tanto del boricua como de Giancarlo Stanton, que también tiene sangre boricua, por no decir así, tanto del boricua como de Giancarlo Stanton, que también tiene sangre boricua, por no decir así, por lo tanto, que también tiene sangre boricua, por no decir así, por no dejar de boricua, por no decir así, por no dejar de